Poker Sports Radio. Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza. El Doc decía, ¿sí? ¿Quién es mejor jugador? ¿Si el que va en cuesta arriba o el que tiene justamente ese down y tiene la mentalidad para volver a subir? Y lo que yo iba a preguntar a raíz de lo que acaba de preguntar el Doc es si todo jugador de póker tiene que pasar por una mala racha para aprender cosas que no debe volver a realizar o no, ese tipo o de para ver que no todo es tan fácil. Que no todo es tan fácil, exacto. Y bueno, la primera es obvia la respuesta. O sea, hay que lograr sobreponerse a la... La tempestad. Sí, no hay, o sea, yo no conozco a ninguno, ni he conocido ninguna historia de un buen jugador que haya hecho esto y nunca se bajó. De hecho, conozco más lo que le pasó esto y nunca más pudieron, o sea, son muy pocos los casos de que logran sobreponerse y... Bueno, pero nosotros hemos tenido cantidad de jugadores que nunca han busteado, que nunca se han pelado, que siempre son ganadores, por eso más que nada lo preguntamos. ¿Quién, por ejemplo? No, si uno pone play en YouTube. Casi 300 programas, encontrá uno que pierda. Son todos ganadores. Salvo yo que pierdo siempre, después todo lo demás. Yo soy muy realista, digamos. Por eso te digo, tuve buenas y malas. Claro. Y a veces las malas fueron muy malas. Y encima cuando son muy malas, te pasa eso, justamente lo que hablábamos. Vos por ahí necesitas una mano de alguien y bueno, ahí todo te dan la espalda o... Y entonces te hace más cuesta arriba todavía. Claro. Y bajás niveles y tenés que bajar todo y tenés que empezar todo como empezar de nuevo. Y para otra vez tratar de conseguir buenos resultados. ¿No? Sí. Y yo creo que esto es mucha experiencia. Creo que lo dijeron muchísimos jugadores y cuanto más experiencia tenés, y uno yo creo que saca más experiencias, aunque no lo crea, de las partes negativas, claro, que de las buenas, ¿no? Enseñanzas, etc. Exactamente, sí, porque inclusive de los errores que uno comete, o por ahí uno no comete errores. Claro. Por ahí te pasa que vos no cometiste ningún error, jugaste perfecto, hiciste todo perfecto, hiciste la lectura perfecta, pagaste con la mano perfecta, dominando, y eso que le llamamos suerte, digamos, lo que no podemos manejar, digo, yo lo que le llamamos suerte es lo que no podemos manejar, donde vos haces todo lo posible para que no suceda y por ahí te sucede igual, lo que vos no podés manejar, y bueno, entonces está después, ¿cómo te sobrepones eso? Si decís, yo hice todo bien, pero el resultado fue igual el que no tenía que ser. Claro. Y después te sentás de nuevo en otro torneo y te vuelve a pasar lo mismo. Y bueno. Si existiera la APIP, que es la Administración Internacional de Póker Argentino, ¿estarías APIPA? APIPA viene justo con el ruido. APIPA. ¿Estarías arriba o abajo en toda tu carrera de póker? No, yo estoy arriba. Estoy arriba, no me lo estoy arriba. ¿Pensás que son muchos los que están arriba? Y hay varios, sí. Que yo creo, sí, por lo que veo y por lo que... pero tenés que pensar que... O sea, todo es matemático, como decimos. O sea, para que haya un 10% de ganadores, tiene que haber un 90% de perdedores. Y después hay toda una plata en el camino muerto, digamos, que son las comisiones y los viajes y los gastos. Mantenerse en el tiempo es difícil. Ganaste online, ganaste en vivo, ganaste en lo de Gavito, ganaste en el exterior. ¿Dónde te gusta más? ¿Dónde te sentís más cómodo jugando? O sea, me siento cómodo en cualquier lugar donde me incentive lo que estoy jugando. Por decirte... Sea gloria, sea monetario. ¿Se pierde un poco? O sea, ya cuando se ganó tanto, y hay un torneo de... A ver, sin menospreciar a nadie, ¿no? 15.000 pesos. ¿Se juega con el mismo ímpetu que se juega un torneo de 1.000.000?
Y bueno, ahí justamente era lo que yo te estaba por decir. A mí me pasa que por ahí si el Bahín es chico ya no me motiva mucho jugarlo. Pero más allá de cuál sea mi situación en ese momento, no te digo que yo en ese momento o en este momento esté millonario, sí, holgado, ni mucho menos, ni holgado, que por eso claro. No juego un torneo de 1000 pesos de Bahín, por ejemplo, o de 500 pesos de Bahín, sino que, por decirte, el hecho de haber ganado primeros premios de 200.000, 300.000 y te encontrás con un primer premio, es decir, de 40.000 pesos, y hay que ganar un torneo igual. Claro, exacto. Y si quemo todo tiempo, energía y todo, y por ahí eso medio te desinfla a veces. Pero es lo que me pasa particularmente a mí, no sé, hay por ahí gente que logra sobreponer eso, ¿no? Que juega. De hecho, yo igual todo lo que juega, así sea por decirte, tuve otra vez la oportunidad de estar en Las Vegas y pude jugar el Main Event. Y también he jugado eventos de $500, por decirte, y los dos los jugué con las mismas ganas y con. Pero también más allá del premio monetario, como ponía el ejemplo el Doco, o mismo el ejemplo sí. que pusiste vos, también el prestigio de ganar un torneo, ¿también está en juego? Imaginemos un torneo, digamos, o sea, vos te tocó ganar Madero, ¿no? Pero sí. ganar Madero hoy en día es como un, es una hazaña para un jugador de póker, sí. ¿no? Y no es lo mismo ganar un torneo de 2K que un torneo de 5. No, seguro. ¿No? Entonces digo, teniendo en cuenta esa diferencia monetaria en el premio, ganar el prestigio de un Madero, ¿también a uno lo infla como jugador? ¿Me explico sí, a lo que sí, voy? Sí, 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 te entiendo. Todo buen resultado te gana en confianza, ganas en un montón de cosas, ganas en respeto, ganas en todo. Pero por ahí, como te decía, ganas en, a veces en un torneo ganas en desgaste y como que tu imagen a veces cae. Cae, claro. En torneos donde porque a veces el hecho de. Yo creo que el mix de jugadores es lo mejor para un jugador que juega mucho. Porque tampoco te sirve una mesa llena de gente que juegue mal, digamos, y también es muy difícil una mesa llena de gente que juegue muy bien. Por eso por ahí el tema de los buy-ins. Si tenés un buy-in muy chico, vas a tener mucha gente que juega generalmente mal y que te va a perjudicar en el juego porque las apuestas son desproporcionadas, el número de jugadores es desproporcionado. O sea, siempre vas a tener en un flop 6 jugadores, entonces donde se hace todo difícil. Porque generalmente donde un buen jugador saca diferencia de lo que sabe o de la experiencia o lo que sea, siempre aislando una persona con la que va a jugar, digamos, en el que sabe, vos sacás la diferencia. Claro. O por ahí en un pozo de 3 jugadores como máximo. Pero del otro ya no puedes dominar nada. O sea, ya la variante de juegos que hay, un montón de cosas ahí implícitas que ya se te van del alcance, digamos, del manejo o de lo que vos puedas pensar sobre una situación. A ver, vos te pones a leer literatura moderna de póker, hojas y hojas sobre el leveleo, sobre el balance de rangos, que la polarización, que los niveles de pensamiento. ¿Existe en la práctica eso en Argentina, por lo menos? Yo creo que acá se superó muchísimo el nivel de juego. De hecho, así a la pasadita lo hablé bajando del hotel en Rosario, lo encuentro Ariel Mantel y dice, vamos a tener que empezar a adaptarnos a otro juego que se está generando. Ese fue el comentario que me hizo y es justamente lo que yo estaba pensando. ¿Y cuál es ese? ¿Qué es lo que se está generando? Hablabas un poquito... Adaptarse a vos. Sí, bueno, a los pescados como yo, pero después vamos a hablar del viaje, que eso era algo que me interesó que hablábamos fuera de cámara. Sí. Pero hoy en Argentina, ¿qué juego se gesta? Lo que pasa es que yo creo que se niveló primero mucho para arriba. Y después que hay muchísima gente hay muchos chicos, pibes o gente que ya está jugando mucho, o los que somos habitués de los circuitos, que todo te mueve en la mesa, digamos. Entonces se empieza a complicar y ya por ejemplo, qué sé yo, y ya te encontrás siempre lo que te decía, por ahí en paradas donde siempre tenés 4 o 5 personas implicadas, donde ya todo se empieza a complicar.
donde todo te la mueven, donde todo te flotan, donde... Entonces se empieza a complicar, se empieza a armar otro... que no deja de ser interesante este juego, sí, por sí. Eso también, como que va cambiando continuamente la dinámica del juego, exactamente, esa es la palabra. Porque primero esto comenzó siendo como un juego donde ganaban las cartas, ser un juego tag, digamos, donde rey, donde definían los rangos de mano y todo, y ahora vos te encontrás, por ejemplo, qué sé yo, un pibe como Luca. Igual Luca. Donde el pibe te juega todos los rangos de mano y bueno, ahí tenés resultado, ganó el torneo. Claro. O sea, te puede gustar o no el sistema de juego, el coso, el personaje que él crea o no, todo. Querido, odiado, como vos quieras, pero es como, yo lo pongo como por ahí como un ejemplo de todo, de la nueva... De la evolución del quiebre, que está teniendo. Del claro, quiebre, sí, sí, sí. donde te juegan cualquier rango de manos, en cualquier posición y de cualquier forma, y te hacen movidas y te hacen todo, entonces te sacan de contexto, digamos. Sí, sí, sí. Te claro. La dejo para el próximo bloque, tres nombres de jugadores que se vienen. Sí, no me hables de realidades, no me digas un Luciano Jurcicín. Sí, sí. ¿Qué tres jugadores pensás que se vienen? Poker Sports Radio.